piña. No entiendo. Yo sí. Vive una piña debajo del bar. Bot Esponja absorbe su cuerpo sin estallar. Bot Esponja. Y el que no reaccione. Mano, dime manito. La extraño CSMR. Debes resistir, amigo. Quiero volver con mi ex PTMR. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Oye, RTM. Ya olvídala. Ya debió haberlo visto, señor Anderson. Ya debería saberlo. No ganará. Es inútil seguir luchando. Ella es feliz conmigo, ¿o qué? Eso no me lo esperaba. Los del gobierno viendo cómo hacemos memes del coronavirus. ¡Ay, los niños de ahora! ¡Ya no se asustan con nada! Y en otras noticias, el coronavirus ya entró a prisión. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! A ver, hombres, ¿qué es lo primero que se fijan en una mujer sin mentir? ¡Está que sabroso! Ahorita, primerito, que no tenga el COVID-19. Chao. Como dice el dicho, hombre prevenido vale por dos. Siempre fracasa en el amor. Aries. No. Cáncer. No. Leo. No. Los otakus. ¿Ves? Eso es... Tengo razón, pero tienes razón. Recuerdo de mi primera pandemia. Les presento a Tanelir Tivan, el coleccionista. Oh, what the fuck, no. Nunca ignores al flaco del salón. No lo ignoren, pe chicas, no lo ignoren. Puede volverse en algo mejor. Nunca se sabe, nunca lo sabremos, pero sí puede pasar. Muchos meses después. ¿Qué? Ya. ¡Qué gran giro! Eso es un girote. Si lo conociste así, saldrás de casa pronto. Si lo conociste así, cuídate más y sal solo lo necesario. Si lo conociste así... ¡No, man! ¡Ya valió madre! Todo iba bien. Llevábamos un año de relación hasta que por desconfianza y tóxica nos separamos. ¡No voy a llorar! Pero había amor, nos alejamos 4 meses. Pero en estos meses creé 3 Facebooks falsos. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, hombre? Uno de una vieja otro de una psicóloga y otro de un chico que según me coqueteaba. Juas, juas. Bueno, primero usé el Facebook de la vieja para coquetearle e intentar que se fijara en ella. Lo iba logrando, me portaba linda, como a él le gustaba. Lo hacía encabronar y al final como que vio que no le conocí. Y nos hicimos amigos y hablaba de mí siendo la chava del Face. Y decía que me extrañaba, pero que no sabía cómo... Pero que no sabía cómo cambiar, que fuera así. ¡Esta perra está loca! Entonces le recomendé a la... Entonces le recomendé a la psicóloga, o sea yo, y hablaba con él. Le decía que me buscara, que quizá había cambiado, y pues me buscó. Y ahí es donde entró el tercer Face. El tercer Face falso, el del chico que según me coqueteaba. Empezó a tener competencia y se puso las pilas. Me demostró que sí me quería. Dejó todo lo que me molestaba y yo también odio. Y ahora nos vamos a casa. Y hasta la fecha sigo usando los Face falsos para ver que no... Para ver que no ande el carro. ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Y en otras noticias, tuvo una cita y le dieron un número falso. La vida está llena de decepciones. Terminó hablando con una hermosa actriz. Para las demás personas. Vine buscando cobre y encontré oro. Una vez compartido. Uy, claro, el triunfo, el triunfo. No le dieron me gusta. Ah, eso es deshonor, deshonor. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Papá, ¿qué te dijeron en la reu? ¿No? Cuando subes un meme y tu seguidor fiel no reacciona. ¿Dónde está Perry? En
otras noticias, un hombre en España sacó a pasear a sus peces. No manches. Pero no negará que Dumbledore tiene estilo. Cuando te sientas inútil, piensa en esta alcantarilla. ¿Qué? Sí, no. Sí, no, siéntate. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Y en otras noticias, parejita italiana viajaba en alta mar y no sabían nada de la pandemia. 25 días. Changos. Noche de películas. Caigan a mi casa. Uf. Eso me calienta. Ya. Oye, Nelson, di algo, pobre. Fase 3. Ya se están empezando a convertir en zombies. Oh, pronto. Tenemos que matar al muchacho. Y en otras noticias, perrito cosplayer se disfraza de Vegeta y Goku y se han ganado todo nuestro respeto. Tienes mi respeto, Stark. Aguanta, si no puedes prevenir el virus, engáñalo. Chao. Oye, toquemos el timbre de esta casa. No lo toque, ya lo toqué. Si me golpeo a mí mismo y me duele, ¿soy fuerte o débil? Nunca lo sabremos. Le voy a hacer una pequeña broma a mi hermano. ¿Qué? Oh, ¡ya valió madre! Así se hacen estas cosas a la escuela antigua. Sí, nada igual a la escuela antigua. Héctor Barbosa, me autofelicito porque a pesar de todo lo malo, siempre estoy ahí para mí. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. A Héctor Barbosa lo encocora. Solo, solín, solito. Héctor Barbosa. Ánimo, Héctor, te lo mereces, te queremos mucho. Se pasó de soledad. Exactamente. El mejor ratón gamer. Uf. Eso es tecnología de puta. ¿Qué? No manches. A ver, ¿qué pasó? Y en otras noticias, argentino que violó la cuarentena para ir a pescar. Deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tu vaca. Ve cómo la marea se lleva a su camioneta. Vente, cansate de pasar la cuarentena con tu familia. Esta casa está tan llena de personas que me da asco. Cuando crezca y me case, voy a vivir solo. ¿Me han oído? ¡Voy a vivir solo! Pero ellos ya se cansaron desde hace mucho. ¿Qué es esto? ¿Quién lo hicieron llorar? ¡No lloraré! Sin popote para salvar a los animales del mar. ¡Hala! ¡Qué bondad! No, ese es un corazón puro. ¡Puro! ¿Qué vas a ver tú? ¡Pura de corazón! ¿Qué? Entonces eres más tonto de lo que supuse. ¿Y cómo te va en la vida? Estás bien pendejo. Y en otras noticias, repartidora de comida está entregando pedidos a caballo en México. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro, Jesucristo. Y en otras noticias, autocines podrían ponerse nuevamente a la moda como en los años 70 por el COVID-19. Si antes me faltaba la pareja, ahora es pareja y carro. Ya. Raza, no me lo van a creer. ¿Estás diciendo que existe un multiverso?